ya como 20 años que Don Carlos comenzó con una o dos máquinas, ya después siguió trayendo bastantes máquinas estas que hay, pues. Pero primero era muy bueno, ahora ya afloja un poco el ritmo, porque ya son muy caras las máquinas y como todo el mundo tiene los juegos así, entonces ya casi afloja bastante. Los petróleos los trajo fue Carlos Palacios de allí de La Fontana, porque las trajo ahí, el primero que montó el negocio ahí. Cuando comencé ya estaba organizado ahí las 20 máquinas que habían ahí. Habían 20, ahora ya hay 11 nomás. Sí, porque yo comencé a trabajar, yo ya estaba trabajando el negocio ahí. Tenía yo 14 años, 14, 13 años, porque antes no me dejaban entrar. Ahora tengo 38, 39. Eso más o menos vienen siendo como unos 20 y pico de años. Había consolas, pero las conocidas, las 2600, Family, Nintendo. Yo jugaba, o sea, originalmente comencé jugando en eso. Super Contra, Mario Bros. Sacando la jugada de las 100 vidas, era como el icono de ese juego. No other company offers you as many different video game cartridges as Atari. En esa época era un poco más fácil hacer la transición, porque como la consola venía con una palanca, entonces pasar un arcade era un poco más sencillo. A diferencia de cuando uno tenía un Super Nintendo y quería ya jugar un arcade, ya era más difícil. Porque ahí ya estaba simplemente la crucecita y no había ningún tipo de palanca que fuera algo similar al de un arcade. Mi nombre es John Jairo Dueña. El arcade es más que todo se caracterizan es por los videojuegos de peleas. La transición fue buena porque ya uno empieza a competir con las personas, a ver quién es el mejor luchador o quién es el mejor en cierta máquina. Me motivó al principio eso, o sea, guerrear, lo que se llama guerrear contra alguien que tiene igual o más habilidades que yo y demostrar quién es mejor. Encontramos a alguien que sabe más que uno y entonces uno dice, bueno, aprendamos. Algún defecto tiene que tener la defensa o el ataque. Y ahí comienza uno a echarle cabeza, uno se va de aquí, del lugar donde juega, se va para la casa como pensando, bueno, esa jugada tiene un roto. Y le echa cabeza y al otro día se lo encuentra y por eso uno vuelve. Porque al otro día sabe que lo va a encontrar y va a probar todas sus teorías. Era un espacio bacano. Había mucha camaradería, había mucha escuela. Nos reuníamos muchas veces a aprender nuevos combos, a sacar nuevos combos, como a retroalimentarnos entre todos los que íbamos allá. Y era un espacio en el cual no solo íbamos a jugar, también íbamos a conversar, íbamos a ver mujeres, porque es un lugar por donde pasan muchas mujeres bonitas, íbamos a compartir comidas al frente, entonces era un sitio que se prestaba mucho para una interacción social agradable.
Y yo sin querer, pues, al final del último Endurecer, yo hice pues el movimiento, la palanca. Yo dije, ay, lo maté. Y entonces yo vi que Cano inmediatamente cogió la mano y ¡bra! Le sacó el corazón a Sonia, me acuerdo. Le sacó el corazón. Era una de las fatalities y todo el mundo, uy, ¿qué, cómo hiciste eso? Jamás de un compañero llegar, papá, la mamá, y lo sacaban, le daban fuerte ahí las máquinas, le daban con palo, la correa, los cordones, dejaban la plata botada a los muchachos. Y yo creo que no, muchas situaciones graciosas que robaron. Me robaron una bicicleta porque la habían metido, yo practicaba bicicleta, fue una gran pérdida, una bicicleta costosa. Había varios tipos de fichas. Había unas fichas que eran como unas monedas grandes, que esas eran como las fichas más bonitas que yo llegué a conocer. Pero luego entraron unas máquinas con unas fichas que eran como una lata, que era una lata corrugada, canaladita, que inclusive esas fichas, cuando uno no tenía dinero, uno sacaba las láminas de las cajas de la electricidad y con esas las doblaba y con eso uno jugaba gratis. Después de que me dejaron a traer los Nintendo y todo eso, ya fue bajando la venta de... Es que iban a arreglar el negocio, como primera medida, y iban a poner otro negocio, a ver si... Por eso me trasladé para acá, a ver... ¿Por qué no se consiguen locales así para colocar esto? No se consiguen. El espacio allá era más pequeño, yo no sé. Este lo veo más amplio y como más holgado. Espérate que es como más raro, porque es muy largo. Pero es, yo diría que es como mejor que el de allá. El de allá parecía como un laberinto, uno se sentía encerrado. Sin embargo, el lugar no... O sea, a pesar de que digamos puede ser un poquito más, visualmente mejor porque se ven todas las máquinas, no es como allá que era como ese lugar como lúgubre, como todavía conservando esa época de que el vago era el que iba allá y todas esas cosas. Este espacio se ve como más amplio, más agradable y, como había dicho, las máquinas son más grandes, las pantallas tienen más pulgadas, hay mejor sonido y las máquinas se ven bien. Yo no hay locales en ninguna parte para Esmeralda, yo carísimo, ¿verdad? El único que hubo es este nomás. Cambio de sitio sí, perjudicó bastante. Siempre la mayoría de los clientes están viniendo. Hay que esperar a ver qué pasa.